Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo Hola, va? Qué placer. Buen día, Paola. Buen día. Hoy bienvenidos a nuestra casa. Nos cambiamos. Nos cambiamos los roles. Nos cambiamos de nuestra casa a nuestra casa. Ah, es correctamente. Bueno, pasamos bien. Gracias. A festejar nuestro aniversario número 37. Último fin de semana de agosto, y como habíamos prometido, de fiesta. Bueno, exactamente. De fiesta, 37 años, no se cumplen todos los días, así que hoy tiramos la casa por la ventana y desde acá, un sábado especial. Exactamente, un sábado distinto, como siempre una norma nuestra de ser algo diferente y propusimos. Y bueno, gracias por ustedes por aceptar esta invitación y de venir a festejar nuestro cumpleaños. Pero cómo no íbamos a venir. Aparte está buenísimo porque... Vamos, te voy acompañando. La gente del interior que ¿trajiste no la tarjeta conoce... por las dudas? No. Oh, vamos, te acompaño para el primer la piso. La gente del interior que no conoce las instalaciones de Ver, de pronto esta es una muy buena oportunidad para que lo haga. Perfecto, me encantó. Esto bien, también. Ascensor, escalera, todo. Tienes todos los medios para subir. Como Total. Tenemos todos los medios de pago, tenemos todos los medios para subir para la movilidad. Cuando por ahí viene alguna persona con alguna cierta complejidad, tenemos el ascensor o la escalera. Perfecto, me encantó. Bien. Llegamos al primer piso. Llegamos. Acá. Acá tenemos. Acá está la magia. Acá está la magia. Acá está la magia. Eso de Ver, cuando decíamos, está todo de la magia. Ah, correcto. Acá está la magia de la televisión y de la iluminación. Cuando vos vas a mi casa, yo te hago aceptar, te muestro todo. Ahora vos sos el anfitrión. Te acompaño, vení. Te sigo. Seguime. Bueno, acá para tenemos. Que la gente vaya todo. Conociendo. Si no conoce todavía esta esquina. Bueno, acá cuando vos llegás ya tenés la parte de los vendedores que te van a recepcionar acá, te van a atender y te van a llamar por el nombre que te preguntaron las chicas abajo. Y bueno, de acá ya empezás a dialogar con el vendedor que es lo que estás necesitando. En el caso, si necesitas algo de iluminación para exterior, bueno, acá tenemos un pequeño museo, acá a la derecha, productos antiguos. Si necesitas iluminación para exterior, te venís para acá, para este lado, donde acá ya empezás a tener lo que es las escenas armadas del mobiliario de la mesa, como queda con el colgante. Acá tenés la parte infantil para los chicos cuando querés decorar, bueno, o algo animado que vos decís, bueno, tenés estos artefactos. Bueno, acá tenés toda la línea de veladores, tenés armado tipo dormitorio para decir, bueno, para ver cómo te encontrás, artefactos de living. Después allá tenemos unos baños donde tenés los espejos y acá tenemos. Nuevamente llegamos a las mesas más de tipo comedor. Acá estaría lo más pituco de la esquina. Exactamente. Todo acá está tenés ya lo iluminación es, de vanguardia, toda la modernidad. Que llega cuando vos llegas a una casa, que lo primero que te encontrás es el recibidor o el living de tu casa y acá donde pones lo más lindo que hay de la casa. Bueno, ¿vamos a la oficina? Vamos para la oficina. Vamos para la oficina, vamos por acá. Tenemos todo listo. Perfecto, bien. 37 años. 37 años. Eso hace que hoy estemos acá celebrando, bueno, fue un mes de festejo, un mes completo, porque han hecho sorteos a través del programa, sorteos a través de Instagram. Lo hemos visto a José con el sombrero en redes, regalando un montón de cosas. Impresionante. Sí, siempre nos hemos destacado en hacer cosas distintas. Siempre nosotros tenemos un lema que siempre decimos que somos diferentes. Bueno, se han hecho sorteos, después, bueno, hay otros tipos de eventos que por ahí más personalizados. Por ahí hacemos degustaciones de vino. Acá arriba tenemos, que bueno, después vamos
a saborear una rica comida elaborada por Germán. Tenemos nuestro comedor, nuestra sala de capacitación en el último piso. Y bueno, con respecto a los 37 años, sí, son 37 años de trabajo, de apoyar a la ciudad y siempre invertir acá en la ciudad. Y de demostrar que se puede, porque en 37 años imagino que han pasado por un montón de situaciones, porque este país ha pasado por un montón de situaciones, pero bueno, laburando y poniendo el pecho, se logran grandes cosas. Por eso hoy estamos acá en esta esquina. Correcto. Esto lo representa. Siempre decimos que bueno, trabajando y siendo confiables, porque por ahí muchas veces uno tiene 37 años y donde sigue trabajando con la misma actitud de colaborar con el cliente, siendo responsable, no engañándolo, no mintiéndolo con productos que por ahí no son de buena calidad y sabes que compras algo y sabes que te va a fallar. Esos productos nosotros tratamos de no trabajarlo, a pesar de que son menor costo, pero siempre apuntamos a un producto premium donde vos te soluciones los problemas. Porque siempre lo que vos compras, no compras un artefacto, compras una luz que te sirva, no sé, para almorzar, para cenar, para desayunar, para leer un libro en un patio a la noche. Vos lo que buscamos es una solución, lo que siempre busca la persona. Y la idea es que el cliente vuelva, pero no con una queja, sino para seguir comprando. Él sabe que acá puede conseguir calidad. Y recordamos que este es el primer piso donde, bueno, recién veíamos todo. Abajo está todo lo que es la parte más eléctrica del que viene, del electricista que viene a comprar todos los materiales para laburar. Sí, el electricista o el particular. Ahí abajo ya tenemos todo lo que es exhibición de llaves de luz, el material es más grueso de la obra. Tenemos exhibición también de otros productos, pero bueno, ahí tenés lo que es lámpara, proyectores. Y acá ya tenemos algo más delicado y donde ya tiene una atención mucho más personalizada. Bien. Invitamos a toda la gente, el que nunca vino, que venga. Si usted es del interior, si nos está viendo de Sunchales, de Rafaela, o nos está viendo del norte de la provincia, donde sea, lo invitamos. Aunque sea a pasear, viene un fin de semana a Santa Fe, sábado de la mañana se da una vueltita por ver porque es impresionante todo lo que tiene. Como dice José, acá en la esquina mística de Avenida General Paz y Quintana. Me faltó el sombrero. Para la próxima salida queremos el sombrero. Señoras y señores, estamos en mi casa, programa, nuestra casa, programa especial hoy desde DER, festejando los 37 años, como siempre. Tenemos un montón de invitados. Usurpamos la casa. A ver, bueno, un programa especial hasta las 3 de la tarde. Quiero que se quede con nosotros. Hay mucho para compartir. Usted se estará preguntando si hoy vamos a comer, si hay cocina. Sí hay cocina, porque cuando nos mudamos con todos. Y en la parte de arriba, en el comedor diario de la empresa, está Germán. ¿Está cocinando? Sí, está cocinando. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, hoy estamos en un lugar nuevo, una cocina prestada, la gente de DER, festejando su aniversario, su nuevo aniversario, como todos los años. Y bueno, vamos a presentar para los festejos una bondiola de cerdo rellena acompañada con un puré de boniato cremoso y una salsita de mostaza que va perfecto para la ocasión que tenemos hoy. Bien, ya ahí ya vimos cómo viene la cosa, cómo viene la mano. Nosotros seguimos con invitados y en este caso con gente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Griselda Cometo, la invitada del día de hoy. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Paola. Bien, muchos temas para hablar, muchas consultas cada vez que vienen profesionales. Charlamos el tema de alquileres, el tema de ventas, el tema de cómo se está moviendo el mercado, si es que se está moviendo el mercado. Sí, sí, así es, Paola. Estamos viendo que el mercado se está moviendo. Últimamente recibimos las encuestas de FIRA. Vamos a hablar puramente de Santa Fe, de más o menos de 4.000 encuestas que hemos realizado. Notamos que seguimos teniendo buen cliente que paga. Tenemos un 94-95% de gente que está pagando su alquiler. O sea que, gracias a Dios, tenemos el mercado que está queriendo reacomodarse. Así que estamos
estamos contentos por ese tema. Bien, sobre todo en esta época, hablamos de Santa Fe, que es cuando, bueno, Santa Fe es una ciudad universitaria. Exactamente. Y viene mucha gente del interior a averiguar, a preguntar, alquiler para uno, para dos, para compartir, para... esta es la época porque, bueno, ya en un par de meses empiezan los cursos y el año que viene empiezan a estudiar. Entonces, bueno, también eso, ahí hay como una cosita que va empujando para adelante. Sí, gracias a Dios el tema de alquileres, bueno, siempre hay demanda. Se ha movido un poco el tema de la oferta, así que gracias a Dios, a raíz de la nueva modificación de la ley, eso nos ha permitido que al hacer contratos cada 2 años, generalmente en vivienda, por ahí en comercial se hace cada 3, y al tener los aumentos en forma cuatrimestral, que es lo que más o menos las encuestas de FIRA nos sostiene que se está haciendo en forma cuatrimestral, el propietario hoy se ve con la posibilidad de tener un resarcimiento económico más actualizado con respecto a la ley anterior, que tenía un año, un monto anclado con el alquiler, que quedaba muy atrás. Así que la verdad que esto ha hecho que el mercado se mueva y se vaya acomodando de a poco. Bien, hablemos del colegio. Sé que han trabajado, vienen trabajando muchísimo para, bueno, todos los que están colegiados y también tienen muchos proyectos. Contame. Bueno, te cuento que recientemente hemos hecho, gracias a la comisión de Nobeles que tenemos en el colegio, bueno, no sé si sabías, Paula, el colegio tiene su directorio principal, después aparte tiene el colegio de Nobeles, que son la gente que se va incorporando de a poco. Bueno, organizó un taller, una merienda, un desayuno. Bien. Donde se trataron temas muy importantes como, por ejemplo, hacer una escritura por tracto abreviado. Entonces se dio con la gente de la comisión del Colegio de Abogados de acá de Santa Fe, una charla muy amena donde fue muy enriquecedora y pudo el colegiado que asistió sacarse muchas dudas respecto al tema de las sucesiones, que es un tema por ahí tabú en el ámbito de las ventas inmobiliarias. Sí, sí, sí. Es complicado, así que la verdad que estuvo muy lindo, con una convocatoria muy importante. Y ahora una de las actividades que hemos concluido y que estamos por promocionar para los colegiados, hemos firmado un convenio con una prepaga intermedical para darle al colegiado la posibilidad de que tenga una obra social prepaga. Una cobertura. Exactamente. Qué bueno, interesantísimo todo lo que están haciendo, todo lo que están trabajando desde el colegio, bueno, para los nuevos, para los que ya estaban y para los nuevos, los que se van incorporando. Así que, bien, un final de 2024 prometedor en todos los aspectos. Sí, sí, inclusive ahora el 26 y 27... se hace en el Chaco un congreso, así que también el colegio va a estar presente. Y bueno, ahí hay actividades hasta fin de año que vamos a seguir promocionando para bien, toda la comunidad. Buenas noticias. A nosotros buenas desde noticias. Acá nos encanta dar buenas noticias y hablar cosas lindas. Griselda, te esperamos la próxima. Bueno, siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paola. Bien, nosotros la dejamos tranquila. Nosotros vamos a seguir acá, recuerda, hasta las 3 de la tarde, nuestra casa desde DER. No quiero que se pierda nada, nada, nada en un rato, redes, WhatsApp, todo eso, pero en un rato no se vaya. Armoniza tu entorno con obras que inviten a la relajación y creen un ambiente único. Sampool, piscinas naturales. Verdea Arquitectura, un equipo profesional especializado en diseño bioclimático y construcción con materiales naturales y convencionales. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Para toda operación inmobiliaria, contrata un corredor matriculado. Colegio de Corredores Inmobiliarios, Santa Fe. ¿Estás seguro que el terreno que le vendieron es el que deseaba comprar? Consulte a un agrimensor. Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe.
Membranas líquidas Weber, el emporio de la construcción. Segundo bloque de nuestra casa. Bueno, como ustedes ven, como ustedes saben, estamos transmitiendo desde DER en esta fecha tan especial, mes aniversario. Bueno, nos trasladamos acá. Todo el resto sigue igual. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo hace a través del WhatsApp que sale publicado en pantalla. Si quiere volver a ver el programa en YouTube, puede hacerlo. Después tengo que mandar saludos a gente que nos mira por YouTube. Pero eso en un rato también. Yo siempre voy pateando todo para adelante porque tenemos muchos invitados que vinieron hasta acá para, bueno, hablar de lo que siempre hablamos y aparte celebrar. En este caso le doy la bienvenida a Alberto Botay. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas. Bien, bien. Bien, todo bien. Hoy, bueno, cambiamos. Hoy lo recibimos de otra manera. Es un nuevo ambiente, es interesante. Interesante, bien. Venimos hablando de lo que es el tema inmobiliario, de cómo está el tema inmobiliario, el tema de ventas, el tema de alquileres, qué va a pasar. Hay muchas consultas, hay mucha duda en la gente que por ahí no sabe, no se anima. Bueno. Efectivamente, lo que vos decís es así. En este momento hay un momento de incertidumbre, la gente todavía tiene su recelo en sacar los dólares a pasear, ¿no es cierto? Sí. Que es lo que creo que va a ocurrir en algún momento y eso creo que va a generar como una corrida inmobiliaria como las corridas cambiarias. Pero, a ver, yo no puedo hacer futurología, pero sí puedo comentarle para que la audiencia sepa qué me hace pensar que aquí va a generar este movimiento. Algunos tips, algunas pistas. No, algunas pistas. Es decir, primero, el mercado de alquileres se normalizó ahora recién, después de 7-8 meses de que salió el DNU. La parte inmobiliaria, en las ventas, nosotros venimos atrasados porque venimos, recién se puso a sancionar la ley base, ¿no es cierto? Sí. Pero el gobierno está tirando con munición gruesa, sacó créditos hipotecarios, cosa que antes no existía. Sacó el blanqueo es muy importante. Alguien dirá, bueno, pero hay gente que no tiene plata para bancar, hay gente que no puede llegar a la cuota del crédito. Bueno, pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Y digamos, los que puedan llegar o los que tienen algún dólar, que hay mucho tipo colchón, eso en algún momento lo van a sacar. Y cuando eso ocurra, yo ya he visto una situación similar donde se generó una corrida, en vez de corrida bancaria, corrida inmobiliaria, y van subiendo los precios. Pero doy unas pistas también. Nosotros hace 5 años vendíamos un departamento tipo que tenemos de un dormitorio de muy buena calidad en $100,000. Hoy cuesta $70,000, o sea, todavía está bajo, pero hacerlo nos cuesta más de $100,000, bastante más. Entonces, si la Argentina no explota, creo que vamos a cambiar. Estamos esperanzados. Yo creo que hay una cuestión, bueno, lo que vos decías, estas pistas, esto que uno no puede hacer futurología, pero uno avista que por lo menos hay una intención de que la gente empiece a invertir, a sacar eso que tiene, que si no lo saca, bueno. Que cada uno juzgue con los comentarios, ¿no es cierto? Bien, y lo que decimos siempre, esto de los créditos realmente vino muy bien para la gente, bueno, que quiere acceder a la casa propia o construir, pero bueno, puede pagar una cuota y puede acceder, que de otra manera se hace muy difícil. Sí, sí. Es importante. Toto, como siempre, escucharte es un placer y bueno, no, y siempre muchísimas gracias por la invitación. Con esperanza, siempre apostando. Y siempre, sí.
Con esperanza. Muchas gracias. Apostando a que las cosas mejoren. Nos vemos la próxima. No sé si acá o en la otra casa, pero... Espero que no sea en otra vida. No, por favor. No, por favor. Bien, gente, nosotros seguimos acá y estamos esperando a ver que Germán nos diga qué pasa con la comida, con la cocina. Bueno, vamos a empezar el destape. Tenemos una cocina espectacular de la gente de Fian, como siempre. Lo que vamos a hacer, vamos a abrirla. No a forma de libro, porque la idea de esta vez es no perder el relleno. Entonces se abre forma de libro, se cose, se cierra, se brida, queda la cocina perfecta. En este caso, yo la abrí de otra forma. ¿Qué hice? Agarro la cuchilla, hago el primer corte, dejando las puntas cerradas y la damos vuelta. Y hago otro corte haciendo un bolsillo. Bien, fíjate que te va a quedar un lado donde vamos a poner el relleno y vamos a poner después la parte para cerrar esta bondiola. De esta forma, puedo hacerlo, puedo brindar, llevarlo con la parrilla, cocinarlo durante el tiempo que sea necesario, o si no, envolver la papel aluminio como voy a hacer yo en esta ocasión y lo vamos a llevar al horno. ¿Qué hice yo para esta bondiola? ¿En qué la vamos a rellenar hoy? Tengo unas pancetas ahumadas, ya salteadas, doraditas. Tengo un poco de provoleta, un poco de un queso bastante duro, firme, para que aguante la cocción, no se lo pierda, de todos modos. Teniendo esta forma de corte, no se va a perder tampoco. Una cebollita caramelizada, bien, con sal, pimienta, a fuego lento. Y unos morrones asados, mirá estos morrones asados, que estuvieron desde ayer con ajito, para darle sabor y aportarle a esta hondura. Entonces yo voy a abrirlo de esta forma, lo voy a salpimentar, le voy a poner el relleno, te voy a mostrar en el siguiente vlog. La cocina está yendo como piña, así que yo me quedo tranquila. Ahora sí, tema YouTube. Usted puede ver los programas a través de nuestro canal de YouTube. Tiene que suscribirse, hacer clic arriba de la campanita y bueno, ahí le va a llegar la notificación cuando haya nuevo material. Perdón. Perdón, teléfono. pronto. Ese lo quiero, ese me lo llevo para la oficina de nuestra casa en el estudio. ¿Teléfono? ¿Sí? Porque, ¿qué pasó? ¿No nos avisaron? Que tenemos, ¿por qué estamos acá? ¿Regalo para mí? No, para la gente, bien. Los cientos de televidentes que nos acompañaron durante estas 4 semanas, así que... Se lo merecen, por supuesto, se lo merecen. Ellos sí se lo merecen. Porque aparte lo habíamos prometido, lo venimos prometiendo desde el primer programa de agosto. Hablamos de los 37 años, hablamos de tirar la casa por la ventana, hablamos de los regalos, bueno... Y hablamos de sorteos. Llegan los regalos. De compra, 3 órdenes de compra que vamos a estar sorteando. ¿Cuándo? Ahora al final del programa. Quédate, obviamente, quédate para esperar que esto ya se viene, pronto. Y aparte son sorteos reales, porque yo te sigo en Instagram y te veo todo el tiempo con el sombrero o con el casco de la seguridad eléctrica regalando. Cumplimos. 100% ¿sí? Real. Gracias. Bien. Nos vemos. Listo. Él se va, yo le sigo diciendo. Se suscribe a YouTube y ahí tiene todos los programas. Le voy a mandar saludos a Olga y a su esposo, que me los crucé en el super. Dice, ay, vos sos la de la tele, mi mujer te mira el programa y después lo vuelve a mirar en YouTube. Así que quiero que todos hagan lo mismo. Recuerden el WhatsApp, después le cuento del Instagram, le cuento también de la página renovada, todo eso, hasta las 3 de la tarde. Esto es nuestra casa. Seguimos conociendo las instalaciones de Der, bueno, una pequeña recorrida con nuestras cámaras para que ustedes vean, conozcan esta esquina santafesina. Este living tiene el placer de recibir a nuestra arquitecta amiga Cari Esgroy. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, gracias por la invitación. Es raro esto, ¿viste que es raro? Yo me quiero mudar acá. ¿Vos decís? No sé si el productor va a estar... Bueno, no sé, vamos a hablar con los chicos de Der. Vamos bueno, a ver, si nos dan permiso. Te invito a que te sientes, bueno, porque... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cocinas, algunas recomendaciones para cuando tengan que diseñar su cocina. Y bueno, el director nos va a ir pasando algunas imágenes que tenemos de ejemplo sobre lo que son las cocinas de última tendencia, digamos. Bien, para no cometer errores, porque sí, por ahí alguno tiene una idea y dice, yo quiero hacer esto y por ahí no
es práctico, no es cómodo, no es moderno, tiempo no te va a servir, así que hay que tener en cuenta. Sobre todo, digamos que la cuestión de uso práctica tiene que estar garantizada, digamos. Después, toda la parte de diseño, bueno, ya es algo que es un agregado, digamos, un valor agregado. Pero funcionar tiene que funcionar sí o sí. Así que, bueno, cosas como básicas, por ejemplo, la altura de la mesada de cocina, que tiene una medida estándar, que en general es de 85 centímetros, pero que hoy por hoy la estamos haciendo un poco más alta, porque, viste, verificamos que después para estar preparando los alimentos... Tiene que ser cómodo. Quizás 85 es poco, así que la estamos haciendo alrededor de 90 centímetros y siempre se hace también teniendo en cuenta el usuario, digamos, a la persona que lo va a usar. Pues tengo clientes muy altos, bueno, hacemos la mesa de cocina más alta, siempre lo consultamos con ellos, pero más o menos ese es el rango de altura, por ejemplo, de una mesa de cocina. Queremos barra. Para tener barra tenemos que tener en cuenta que si quiero ponerle sillas altas, esa barra o isla tiene que tener por lo menos un sector donde yo voy a poner las sillas que sea un poco más alto, ¿no es cierto? Bien, y que tenga el espacio para los para pies. Entrar. Sí, porque claro, también medir la sillita que queremos poner, en general tienen una altura estándar la sillita, pero bueno, para allá, para barras que entre las sillitas altas, estamos hablando de una barra que tiene que ser más alta que la mesada, alrededor de un metro aproximadamente, 1.10 m, para que te entre bien la sillita. Si no, ya tenemos que ir a sillas comunes, claro, que también lo hacemos, digamos, la barra o la isla con un sector de asiento, pero ya más bajo. Claro, que por ahí ya no se usa, a lo mejor en algunos lugares, la mesa tradicional, y se hace como extensiva esa barra y se utiliza como mesa. Exactamente. Hemos mostrado acá de un cliente mío un diseño hecho que directamente no tiene mesa, y la barra hace las funciones de mesa, digamos. Ahí ya la altura de una mesa, la misma que les decía por ahí para la mesada, que ahora las estamos haciendo de 90, bueno, la mesa de comedor tiene 80 centímetros, 85 centímetros, la altura de una mesa de comedor. Ahí sí ya vamos a poner las sillitas bajas. Y después tener en cuenta el diseño básico de cocina, digamos, que nosotros por ahí aprendemos cuando vamos a la facultad, es teniendo en cuenta que yo saco de la heladera, apoyo, lavo las verduras, después las preparo y después las cocino. O sea, es un circuito la cocina. Claro, un circuito. Claro, entonces tratar de por ahí no cruzar, porque si yo tengo que irme hasta el otro extremo, tengo la que quede cómodo, que no tengas que ir con la verdura chorreando porque te quedó la canilla en un lado y la parte de trabajo en otro. Y algo muy común que todo el mundo por ahí se olvida es decir cocino, pero yo cocino y necesito, capaz que estoy preparando milanesa, necesito un lugarcito del otro lado para apoyar. Claro, es entonces siempre dejar un espacio del otro lado, no que por ahí la cocina o la nafe termine acá y acá se me terminó la mesada. Lo hablábamos la semana pasada con Celia, eso con de Martín. Dejar un espacio entre, si hay una columna con horno o microondas, que haya un espacio, claro, que haya un espacio a los costados de la cocina o de la nafe, porque bueno, para una mayor comodidad. Y después, bueno, hoy vienen lo mismo que en lo que es iluminación, que cada vez vienen más cosas, en lo que es también muebles de cocina, vienen cada vez más accesorios que yo les traje, ahí algunos que van a ver también en las imágenes. Por ejemplo, son muy prácticos y se usan mucho hoy los cajones, porque a diferencia de la puertita, vos extraes el cajón y accedes a todo el contenido, claro, que vos tenés. Si no, te quedó la botellita allá atrás y tenés que agacharte y empezar, es como un mundo desconocido atrás. Así que se usan los muebles con muchos cajones. Vienen accesorios que vos son extraíbles también y vos podés armar especieros. Y el último, no se lo pierdan, el último de las imágenes, que tenemos una bodega que está armada en cajones. Me encantó, me encanta. Vos la guardás y la tenés dentro del mismo mueble de cocina. Es un cajón más, pero es el cajón feliz. Exactamente. Sí, bien, aparte vienen, se pueden diseñar en espacios chiquitos por ahí, claro, con correderas que querés guardar los condimentos. Exactamente. De pronto podés en el mismo mueble diseñar una parte que se... extraíble, que vos podés guardar el especiero, por ejemplo, viene. Por ejemplo, se puede armar en 20 centímetros extraíble, tienen una imagen también ahí. O también despenseros, por ahí al lado de la columna de horno, que también se usa mucho. Un despensero que también es extraíble, vos lo podés hacer de 40 centímetros, 30 centímetros, lo extraes y tenés todas las, por ejemplo, harinas, todas las cosas de despensa, digamos. Logramos con esto limpiar un poco la mesada, que una vez la tiene minada de cosas entre la fruta, algún electrodoméstico. Bueno, también he visto muchos que se arman como sectores, el sector de café,
también cubierto, que tienen claro, la cafetera, el café, el azúcar, como si fuese un lugar de trabajo, pero dentro de la misma cocina, sectorizado claro, esa parte. Claro, y sabés que otra cosa, incluso para lavaderos y también para cocinas, se está usando mucho lo que son puertas que se abren y se esconden dentro del ancho de la mesada. Entonces, por ejemplo, vos querés armar un lavadero a continuación, bueno, ponés lavarropa, la bacha, tipo mesada, y después tenés las puertitas que vos las extraes y las cerrás, por ejemplo. Y queda todo, todo un placarcito, ¿te parece? Y otra de las cosas también es que para los casos de que se ponen a la cena, no se usa más el cajón que hacíamos arriba de la alacena antes, eso no se usa más, porque ese sector hacemos más puerta y aprovechamos un guardado de cosas que no usamos cotidianamente, digamos. Pero aprovechamos ese espacio, digamos. Hoy tenemos todo se aprovecha. Claro, y hay que obviamente teniendo en cuenta la utilidad que se le va a dar a esa cocina. Si es una familia que cocina mucho, que le gusta estar, bueno, se hace un poco más amplia y con todos estos sectores que decíamos, claro, o quizás algo más tranquilo, pero siempre teniendo en cuenta el diseño, la utilidad y la modernidad también, porque le aplicamos algunos toques. Y sí, también por eso, un poco la tendencia es esa, a los muebles que sean, no se usa más el cajón, enteros, o sea, las puertas altas o dos líneas de puertas de alacena. Y mucho también cocina, que ahora nos interesa mucho que tengamos luz, a lo mejor, y quizás no tenemos alacena, directamente todo es bajo mesa de isla, sin alacena, por ejemplo. Bien. O con la columna del horno, un sectorcito que es más tipo un placar, pero no lo que antes conocíamos como alacena. Bien. Así todo que esto, ustedes lo pueden ver, la pueden ver, la pueden escuchar, ella te cuenta todo, ¿en dónde? En las redes, tus redes. En las redes, sí, en todas las redes, @arcarinas. Bien, cualquier duda o consulta, usted sabe, nos pregunta a nosotros a través del WhatsApp y nosotros les pasamos todos los datos de Karina Esbroy. Un placer, nos vemos la próxima. Igualmente, muchas gracias. Nosotros seguimos, no se vaya. Esto es Nuestra Casa. MCISA, Presidente Roca 3108. Piedras naturales para revestimientos y pisos. Lajas, pórfidos, mármoles, adoquines. Piedras Santa Fe, Ruta 1, Kilómetro 0. ¿Sabía usted que Parma Amoblamientos está hace 27 años en el mercado santafesino? ¿Y por qué? Porque la gente nos elige por asesoramiento, por financiación, por precio y por la calidad de nuestros productos. Parma Amoblamientos. Hace realidad tus deseos. We'll be right back.
Nuestra casa, hoy edición especial, sábado especial. ¿Cómo la está pasando? La está pasando lindo. Último sábado de agosto, chavo agosto, se va agosto y renovamos porque en septiembre se viene con todo. Y si no se viene con todo, vamos a pensar que sí, porque esa es la idea, siempre en positivo. Hablamos de redes. Si usted quiere seguirnos, usted tiene que seguirnos, no le voy a preguntar, tiene que seguirnos, @ncasatv, ese es nuestro Instagram. Ahí van a encontrar adelantos de los programas, promos, lindas cositas. Y me olvidé de decirle, en YouTube, aparte de ver el programa, ve el detrás de escena, porque siempre hay una cámara indiscreta que queda prendida y todo lo que no sale en tele, sale en YouTube. ¿Se entera cada cosa? Yo le recomiendo que usted entre a YouTube, al canal de Creavisión, nos siga, nos vea y nos dé mucho amor. Hablando de amor, tiene cara de venir enamorado, lo veo entrar cual... ¿Quién puede decir? Iván de Pineda. No es Iván de Pineda, es Nacho Boccolini. Hermoso de Vice. Lugar. Pase, pase. ¿Vio que? Nosotros no lo vamos a invitar a cualquier lugar. Estoy como Karina, fascinado. Fascinado. Bien, yo voy a estar fascinado con todo lo que usted me va a contar. Seguramente, bueno, le decimos a la gente, Nacho de Vicer, ¿cómo va? Bien. Muy tranquilo hoy, sábado. Sábado, tranca, recorriendo, viendo a ver qué, ahora que nos mudamos, qué lámpara, qué cosita vamos a poner, ¿o no? Exactamente, sí. Porque de eso vamos a hablar. Sí, nos mudamos, es toda una mudanza constante. Así que vengo a traerte también justamente contenido de una nueva vivienda que también refiere a, bueno, gente que se está mudando. Una vivienda unifamiliar, en planta baja. Entonces digo, bueno, vamos a echar contenido. Me parece bárbaro, bueno, lo escucho. Es una vivienda de unos 140 metros cuadrados cubiertos y unos 80 metros cuadrados en galería. En donde, bueno, justamente estamos interviniendo la primera etapa, que es de donde se está armando la estructura. Esa parte de estructura muchas veces trae duda de decir, me pongo a pensar, digo, ¿qué estará pensando la gente de si se levanta, no se levanta? ¿Qué inseguridades trae? Entonces digo, bueno, esto normalmente tiene fijaciones químicas, tiene fijaciones mecánicas, donde queda totalmente arraigado al hormigón. Esto normalmente son paneles que se van fijando entre sí y quedan completamente sellados como para poder, digamos, trabajar solidariamente. Entre ellos, sí. Exactamente, entre ellos. Que después eso se arma en nuestro gabinete, en nuestra empresa. Todo eso, digamos, se traslada de un lado para el otro, digamos, desde el gabinete. Nosotros ya tenemos pensado cómo después se va a utilizar en la obra, cómo se va a aplicar. Exactamente, la parte operativa, ¿sí? Y bueno, eso después, en la parte ejecutiva, más o menos nosotros teníamos en la totalidad de la obra, estos casi 220 metros cuadrados que te dije, unos 4 meses y medio, 5 meses, creo que me parece un muy buen tiempo de mudanza. Pero imagínate, hay gente que está entre que arranca con los bártulos, hace la mudanza y saca todo eso que embaló y que acomodó y todo, le lleva un año. Obviamente después pasa la etapa de terminaciones, que eso ya no corresponde y no compete a nuestro rubro, que son un par de meses más, pero bueno, estamos hablando de un tiempo mucho menor, ¿no? Bueno, esta etapa de estructura normalmente nosotros la pensamos en un mes y medio, y que después pasamos a la etapa de rigidización, que eso es un próximo programa que te voy a traer, en donde, bueno, ya pasaría a una etapa de estructura una parte de emplacado y una etapa de cubrimiento de ese emplacado, que no solo funciona como rigidización, sino que también es como una impermeabilización secundaria en el caso de que la etapa de terminación fallase, ¿sí? O sea que está todo previsto en estas capas, está todo previsto, todo funciona a la perfección, pero en el caso de que algo tenga, bueno, nos aseguramos con todo, con la última placa nos aseguramos que todo funcione bien. Exactamente, todo esto nosotros lo vemos en gabinete en nuestra empresa. Tenemos un departamento en el cual nosotros estudiamos punto por punto, digamos, justamente este sistema de multicapas, qué errores podría llegar a tener y tratar de evitarlos a posteriori en la obra. ¿Sí? Bien. Así que bueno. Está todo fríamente calculado. Sí. Nosotros recomendamos siempre que vengan de la mano de un profesional, el comitente, para poder trabajar
con esta triangulación que digo, comitente, profesional y nosotros, para poder sacar y despejar todo tipo de dudas. Y le recomendamos que, bueno, se acerquen al local. Se acerquen para hacer consultas. La consulta no molesta y siempre la consulta lleva a un buen trabajo. Así que siempre recomendamos, vayan, consulten, pregunten, se acerquen a Dícer. Bueno, hay gente que está preparada para atender cada una de estas consultas. ¿Me debes para el próximo o para el próximo? Vemos los pisos. Hubo una televidente que mandó mensaje al WhatsApp que sale publicado en pantalla pidiendo pisos flotantes, así que me la debes para. Quedé en deuda, pero quedamos para nuestra casa. Para nuestra casa, no para esta casa, para allá. Bueno, listo. Te voy a perdonar. Esta vez te la dejo pasar. Nacho, nos vemos la próxima. Dale. ¿Te quedas? No, porque hay. Por supuesto, hay no comida. Siento el olorcito, pero ya voy por. No, allá. Porque están en el tercer piso. No llega, pero yo te prometo que hay comida. Pero hay comida, ¿eh? Hay comida, hay comida. Estamos en nuestra casa. Bueno, no vamos a rellenar esta poquitura espectacular de donde este tamaño de intentar el tamaño justo para que salga la rodaja, la torsión perfecta para servirla. Pero bueno, vamos a arrancar. Como te dije, sal, pimienta. Vamos a agarrar ahora, vamos a ponerle unos morrones asados con ajo. Esto queda espectacular, le da un sabor impresionante. Le vamos a agregar todo lo que tenemos acá. Bastante, tiene ese bastante relleno abundante. Vamos a agregarle cebollita caramelizada. Como te dije, a fuego lento, cortada de filiana. O un poquito de sal para que se rehogue y queda perfecto. Ahora vamos a agregar unas pancetas que doramos. Las pegamos, se enfriaron. Bien. También abundante, todo queda. Una vez que empieza a cocinarse, se va a ir acomodando al tamaño de tu bolsillo. Y después, ponerle una roja de provoleta. Bien, la provoleta, porque quiero ponerle. Mientras le cierre, le pueden mandar lo que quieran, Pau. Esto queda muy bien. Se le puede poner, a ver, cosas hacerla en ningún sitio, con ciruela, queda muy bien. Tomate. Deshidratados y enlatados previamente, también queda muy bien. Le quiere después poner lo que usted le guste y esto queda perfecto. Una vez esté esto con el relleno que necesario, mientras lo cierre de esta forma, la batidora que queda armada nuevamente y está perfecto. Bien, acá agarramos, latamos. Si no, lo que vamos a hacer es envolver el papel aluminio gastronómico, o sea, el reforzado, y hacemos un paquetito y esto va al horno, a la parrilla o a donde ustedes quieran cocinarlo, que va a quedar perfecto. También, pues, si lo atan, lo pueden sellar previamente, pues, para adelantar un poco la cocción y aportarle un poco más de sabor con el sellado. Bueno, vamos, mira, así te queríamos dar cualquiera de las botellas de vuelta, lista para ir al horno, a la parrilla, al horno del barro, en donde quieran venderlo. Lo llevan al horno. Va con solamente este tamaño de bondiola, una hora y media, para que quede un gusto espectacular, para poder cortarla y no se te deshilache tanto. Temperatura baja, primero el precepto, si no está sellada fuerte, después lo van bajando y que se vaya cocinando tranqui. Bien. Por otro lado, vamos a dejar esto acá y vamos a hacer una salsa de mostaza para acompañar esto. ¿Qué tengo yo acá? Tengo 2 dientes de ajo, picaditos, le puse un poco de manteca, lo voy a llevar al fuego para después. Una vez que se logre tener el ajo, no se queme, le agregamos 2 cucharadas de mostaza. Y una vez que la mostaza apenas se cocina un poquito, le agregamos crema de leche que queda lista para acompañar nuestro plato. Eso pinta riquísimo, Germán. Estamos esperando, a la expectativa. Y hablando de esperar, dijimos comida, se fue Nacho, pero entra Nico. No sé por qué, si tiene relación o no. Nico, ¿cómo le va? Yo creo que nos recibieron muy bien, entonces todos tenemos ganas de entrar acá, claro, y sentarnos. Sí. Están haciendo cola. Aparte, para después de caminar tanto, necesitamos sentar un ratito. Sentarse un ratito, bien. Muy lindo. ¿Viste? Muy lindo, sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Ya elegiste qué te vas a llevar? No sé, porque hay tantas cosas que. ¿Viste? Yo decir, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? Es cierto, sí, es cierto. Sí. Hay mucho. Bueno, después José te asesora. A ver, ¿para qué ambiente, qué te podés llevar? Exactamente, después vamos a hablar. Bien, perfecto.
Hablamos de autos, de vehículos, ¿de qué hablamos? De hablamos seguridad de... hablamos la, el programa pasado. De seguridad hablamos la semana pasada. De cinturón de seguridad y demás nosotros. Bien. Pero hoy nos quedó el tema pendiente de los niños. De los niños. Que, atrás. Sí, que lo hablamos fuera de cámara. Exactamente. No lo hablamos al aire, pero lo... Exactamente. Que es un tema súper importante y que a la gente no le presta atención. No le prestamos atención porque volvemos a lo mismo. Son 10 cuadras, no importa, lo ponemos y el cinto nomás y el nene o sentado adelante cuando no debería ir adelante en cierta edad. Entonces, es algo muy importante. A mí no me pasa, yo no tengo niños, entonces... ¿Te prestan los míos? No, yo estoy con mis mascotas muy bien. Bien, está bien. Estamos bien. ¿Vienen cinturones de seguridad para mascotas también? Después, en otro programa lo vamos a charlar también bien. Porque la gente también es con la mascota, le está prestando mucha atención y hay muchas cosas de seguridad para mascotas. Bien. Pero vamos a volver a los niños. Bien. Ahí tenemos tres tipos de sillitas. El famoso huevito. Sí, después que es para bebitos. Exactamente, hasta casi un año aproximadamente. Después tenemos una silla intermedia que mucha gente se confunde. Y dice, no sé, ¿para qué la voy a comprar si yo con la otra silla más grande ya cumple la misma función? No, porque el tamaño... Del niño no es el mismo para la silla de 4 años en adelante que para de 1 año a 4 años. Exactamente. Si bien es muy similar, pero no es lo mismo. Entonces, cuando van sentados y demás, en cualquier caso de colisión, el nene no va asegurado como corresponde. Y después, bueno, tenemos la silla de 4 años para hasta 10 aproximadamente, señor sí. Niño. Que bueno, es refuncional, se va desarmando. Te bueno. Queda el booster, ya por último te queda el booster que para que el niño vaya un poco más elevado a la altura de la ventanilla. Exactamente. Y aparte vienen distintos sistemas de agarre, porque también. Tenés el cinturón, que es el tradicional. Y después los anclajes ISOFIX. Claro, los ISOFIX que los autos lo traen, son unos hierritos que traban atrás, entonces queda trabado solo y bueno, después... Que no todas las sillas lo tienen. No todas las sillas vienen el ISOFIX y ahora no me acuerdo el otro nombre que viene, pero el ISOFIX es buenísimo porque es muy práctico también, lo calzás y ya quedó trabado y después solamente va el cinto de seguridad. También hay un detalle con todas estas cosas. ¿Dónde ponemos la silla? Ah, sí. Bien. Sí. Hay tres ubicaciones tenemos en la plaza trasera. Pero una siempre es más segura que la otra. A ver si yo... A ver... ¿Cuál para vos es la más segura? ¿Cuál es la segunda y cuál es la tercera? Para mí la más segura es detrás del que maneja. No. Sí. Esa es la tercera. Siempre triunfando yo. Esa es la tercera. Bien. La primera es en el medio. En el asiento de atrás, en el medio. Nunca, ¿por qué? Nunca me hubiese imaginado. ¿Sabes por qué? Porque estás más protegido de los choques laterales. Entonces, vos cualquier choque lateral, el niño va en el medio, entonces tiene que ser muy fuerte el golpe para que el niño sufra algo, en el caso del accidente. El segundo es atrás del acompañante. Por cualquier cosa, además, el conductor... Vos lo podés tener a mano si te das vuelta y demás. Y el tercero es atrás del conductor. Bien. ¿Viste? Son todas pequeñas sí, cositas. Sí, sí, que uno no las tiene en cuenta. No, la verdad que no. Y está bueno porque la verdad que sirve muchísimo. Y también cambia mucho cuando, si lo ponemos de frente al niño. Cuando son muy niños, por favor no los pongan. No. Que vayan mirando el respaldo. Y le ponemos un espejito. Yo sé que puede ser sí. Aburrido un montón de cosas para el nene. El tema es que en caso de accidente, si el nene está mirando hacia adelante, se van los brazos para adelante, la cabeza, todo hacia adelante y puede llegar a ocurrirle un montón de cosas al niño. En cambio, si está mirando en el respaldo, el accidente va para atrás y la misma butaca o huevito y demás sostiene el golpe del accidente, entonces el bebé es poco probable que le pase algo. Por eso la importancia de que vaya dado vuelta. Uno puede decir, pongo frente sí. Si total está atado. Bien, pero el tema, sí. No tienen fuerza ellos para tener su cabeza más, entonces en caso de un accidente de frente, típico esto. Bien. Típico. Los tips necesarios para salir a la calle o a la ruta cuando uno tiene niños. Totalmente. Nico, como siempre, impecable. Por favor, gracias bien. A vos y... Andá, sí, me estoy muriendo, quiero ir a comer. Que un rato está la comida. Nosotros nos vamos a otro corte, no se vaya, queda todavía un poquito más en esta edición especial de Nuestra Casa. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso.
Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Aberfe, fábrica de aberturas de aluminio de alta prestación. Cerramientos móviles de cristal. Aberfe Aberturas. Que no te roben la tranquilidad. Delta Seguridad y Vigilancia. Santa Fe, Santo Tomé, Las Toscas. Cuidamos lo tuyo. Amoblarte, muebles estándar o a medida. Instalaciones comerciales, muebles de oficinas inteligentes. En Amoblarte, diseña tu futuro. Para amueblar tu hogar, todo está Interpar. Muebles estándar y a medida. Estamos en Avenida Peñalosa 5250. Telefax 489-2948. Último bloque de nuestra casa, antes de ir con lo que sigue, les voy a mostrar el look del día de hoy. Como saben, gracias a Susan Boutique, que hoy también nos agregó accesorio. Todo esto lo encuentran ahí en la esquina de Susan. Bien, me voy rápido a la cocina, quiero saber cómo va todo. ¿Ya comemos? Vamos a terminar, tenemos nuestra bondiola ya terminada de cocción. Fíjate que lo que te explicaba hoy, el tema del relleno. Al hacer el bolsillo, la forma en que hicimos el corte, no perdimos nada de relleno, absolutamente nada. Generalmente, si la abrimos del libro o la abrimos de otra forma, el relleno se empieza a perder por los costados, ¿eh? Listo, ya está todo ok. Y acá también está todo ok. Tenemos el tablero, el sombrero mágico, tenemos los premios, solo falta el sorteo. Y estoy yo. Pará. Estamos de fiesta. ¿Sí? Estamos de fiesta, es así. Sepa disculpar, la gente. Son cosas que tenemos que hacer. Es así. Ponete el sombrero y arranquemos. Tengo que hacer todo. Todo. Vamos. A ver. Vamos. Órdenes de compra. Tres órdenes de compra. Vamos a arrancar de atrás para adelante. Vamos con una de 30 mil pesos. Y mágicamente vamos a empezar a sortear. A ver, ¿quién se lleva? Orden de compra de 30 mil pesos de los cientos de televidentes que se sumaron a este. Oh, ¿qué le tenemos? Estela Rodríguez. Estela Rodríguez. Ganadora de la orden de compra de 30 mil pesos de DER. ¿Qué puedes hacer con la orden de compra? Lo que quieras, venís a canjear. Nada, dale. Vamos para adelante. Vamos. Con una de 10 mil pesos. Orden de compra, sorteamos. A ver, ¿quién se lleva? A ver si aparece el de Paola Lasca. No, me lo llevo. Otra señorita o señora. Bien. Sonia Bustos, ganadora de la orden de compra de 10 mil pesos. Sonia, gracias, muchas gracias por ver nuestra casa, porque de ahí estás escaneando. Vamos por la tercera, 20 mil pesos orden de compra, que vamos a sortear. Ya, a ver. Corre el bolillero. Último ganador. Qué viejo que soy. Diana Débora Gitter. Ahí está. Diana, 20 mil pesos son tuyos, los venís a buscar todos los ganadores. Vamos a contactarnos con ellos claramente. Y pasan por acá por DER, esquina mítica, canjean y nos vamos. Y nosotros también nos vamos. Nos vamos al tercer piso. Cuarto piso. ¿Cuántos pisos tiene esta esquina? Cuatro. Bueno, nos vamos al último piso, nos vamos a comer. Ha sido un placer venir a celebrar estos 37 años con la gente de DER en esta esquina. Nos han recibido maravillosamente bien. Agradecemos a todos los profesionales que nos han visitado y le agradecemos a usted por estar ahí del otro lado. La cita es el próximo sábado a las 2 de la tarde en esta pantalla, nuestra casa. Buen fin de semana.